elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, detuvieron en la Ciudad de México, a Edén Parra López el Alacrán, presunto líder de sicarios al servicio del cártel independiente de Acapulco, CIDA, y principal responsable de la ola de violencia que azota en colonias asentadas en la zona suburbana del puerto. A través de un comunicado, la SEMAR dio a conocer que derivado de trabajos de gabinete e inteligencia por parte de diferentes instancias de seguridad pertenecientes al gobierno federal, se logró la aprehensión del presunto delincuente Edén Parra López el Alacrán, quien cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Guerrero, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas ilegales. Detalló que esta acción de apoyo a la seguridad pública se realizó cuando personal de Infantería de Marina, en coordinación con personal de PGR, efectuaron un cateo en un domicilio de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, donde se logró capturar al presunto delincuente en posesión de droga y de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. Tras realizarse la revisión correspondiente, se identificó plenamente al asegurado como Edén Parra López el Alacrán, por lo que se procedió a leerle la cartilla de derechos humanos, y posteriormente fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, PGR, que se localizan en la Ciudad de México.